quiero hacer una última pregunta para Daniel Javif. Échala. ¿Qué le puedes decir a todos los jóvenes que sienten que no tienen oportunidades, que no tienen los recursos, que no tienen el apoyo para salir adelante? Pues que son puros pretextos. ¡Eso! ¿Por qué? A ver. Porque estás vivo. Porque estás vivo. ¿Qué otra motivación necesitaría alguien para salir adelante? Digo, hay gente que está viva y no se siente viva, ¿no? No todos los que están vivos se sienten vivos. Pero es muy fácil de entender. El fracaso no existe. Existe que te sientas fracasado. Ahora, este mundo no se trata de qué tan preparado estás, sino qué tan dispuesto estás en hacer las cosas. Y la mayoría de los jóvenes tienen un listado de deseos, no un listado de convicciones. Yo deseo salir adelante, yo deseo ser rico, yo deseo conquistar tal cosa. Y resulta que los sentimientos no le importa la vida, ¿no? Importan tus hechos. En la Biblia está el libro de los hechos, no de los intentos, ¿no? Buen punto. Yo intenté. Y muchos también deberían de analizar que tienen miedo al éxito, porque el éxito representa mucha disciplina, mucho orden, mucho enfoque, ¿no? Y si tú quieres ser exitoso, debes de aprender a vivir en conflicto. No tengas pensado que el éxito va a ser un picnic. Es todo lo contrario, es una verdadera batalla. Y si quieres una victoria, pues no hay victoria sin batallas. Entonces, mi recomendación número uno es que sean apasionados, profesionalicen su pasión y después dediquen su pasión, sus talentos al servicio de otro. Y todo lo demás cae por añadidura. Dios ha sido muy claro cada vez que lo dice. Cada vez que tú puedes leerlo, sabes perfectamente que todo lo que haces y lo haces para los demás es en donde el propósito de tu vida se activa. La vida no se trata de uno, se trata de los demás. Ay, oye, ¿cuál es el mayor pretexto que ponen las personas para no salir adelante? Pues uno de ellos es no tengo dinero. Si no tienes dinero, no tienes nada que perder, brother. Hazlo. Así de fácil, así de fácil. Entonces, yo puedo ser exitoso, ya me respondiste. Pero bueno, hay que sudar. Sí, porque vivir en la imaginación, esta, en esta fantasía utópica, no. Claro, y trabajar muy duro. Mi